Ahí mismo, ahí mismo. No, échese más para adelante, ven, sube la cámara, tú súbela. No nos sorprendió, obviamente, que la decisión de la magistrada tampoco nos sorprendió, porque temprano yo dije que obviamente iba a declarar el caso completo. Lo que sí es importante resaltar es que esta situación que se dio hoy, obviamente es una situación de desfalco, no hay una auditoría. Es una situación de supuesta falsificación de sellos de la Contraloría. No hay una certificación del INACIC que establezca que hayan sellos falsificados. Y tercero, se habla de que hay especialistas de militares, de cientos de militares y policías, cientos. Y esos especialismos supuestamente le daban un porcentaje a nuestros representados. De los cientos de militares, ¿verdad?, en la medida que es una cintila probatoria, no presentaron un caso. Entonces, lo que vamos a ver es la resolución para determinar los fundamentos de ella y ver si se apela o si se hace una revisión. ¿A qué se debió, entienden ustedes, esta condena que hace la magistrada? ¿A presión? No, porque no es una condena. Fue dictó prisión preventiva por el espacio máximo. Se lanzó. Cuando la investigación.